y muchos de los que juegan conmigo son hoy amigos en la vida. Eso es lo que tuvo siempre este barrio. Fue un barrio que generó eso, siempre unión, amistad. De hecho, gente grande también que hoy ya no está, eran de este barrio y vivieron en este barrio, murieron en este barrio. Volviendo a la época del ascenso, ¿no? Donde había que, para estar en la categoría había que tener este piso, que era muy, muy costoso, donde estaban las baldosas. Fuiste parte también de ese proceso y yo recuerdo que costó mucho, ¿no? Y en ese momento sí, por poner el piso parquet era, viste, vamos a tener un piso parquet, era... que creo que el mismo proceso de ir ascendiendo nos hizo crecer como institución. Estructuralmente creo que, bueno, es una cuota pendiente para el club de poder algún día crecer un poco más, pero en un momento tuvimos que irnos a la cúpula. Pero bueno, la gente, la cosa está acá. Acá está la cosa. Acá se vivió la historia, entonces por eso la gente nunca quiso irse de acá. Pero bueno, sí, en ese momento el piso era como, viste, pusimos el piso para qué, era una locura. Cambiado. Lo mismo que cuando el techo se fue cortado y lo levantaron. No sé cómo se hizo, pero lo levantaron. Y esos tablones que están ahí estaban acá antes, que acá estaba la tribuna vieja, digamos, primitiva. Antes, con cajones de gaseosa y con tablones, se hacían las plateas y sillas de chapa. Tengo un recuerdo de juventud no de, me ver, van a más. De verte colgado cuando terminaban los partidos, cortando la red. Sí, enganche de ciclista en un torneo local en el año 94, sí. De la red, en cancha de River. Y acá, en ese aro creo, cuando fue el anteúltimo partido antes de ir a Santa Rosa, que ya estábamos casi ascendidos, en la B. La cancha rebalsaba, la gente estaba parada en todos lados, una locura. Nombraste a ciclista recién. Me contaron una anécdota de una vez que te ordenaron marcar a Jack Jennings. Contame un poco de ese partido. Estábamos muy mal ahí, sí. Fue uno de los partidos más memorables para mí. Fue el segundo tenea, estábamos muy mal. Muy mal, el equipo estaba mal. Si perdíamos, íbamos a jugar el tenea 2. O sea, ciclista estaba número uno en el tenea 1, creo. Estaba ahí, arriba. O sea, perdíamos con el clásico rival, se había dado que era el último partido de la zona. Y bueno, y esa noche el americano estaba lesionado, creo que César Pastorino también estaba lesionado. Cristian me llama como a las 12:30, 1 de la mañana, así que no podía dormir, bandera. Y bueno, y me dice, Juan, mirá que mañana vas de entrada. Yo no era un jugador de ir de titular, siempre iba de atrás. He tenido varios partidos de entrada, pero la gran mayoría iba de atrás. Y me dice, bueno, vas a ir, hay que desgastarlo a Jennings. Era un mono, era un gorila. Y en ese momento hacíamos pesa en los dos en el mismo gimnasio. Y yo siempre lo veía, ¿viste? Digo, nada, yo no puedo marcar a este gordo. Y bueno, y me suena el teléfono y le dice, Juan Antonio, dice, Cristian quiere hablar con vos. Y bueno, y el otro día fue el partido y me acuerdo que era todo el tiempo estar encima de él y desgastarlo, y era muy pesado empujarlo, agarraba de la camiseta, no sé si en un momento no le bajé los pantalones, no sé, cualquier cosa. Pero bueno,
encima se tenía que dar un resultado que era, creo que San Andrés tenía que ganarle a Vélez o Vélez a San Andrés para que nosotros ganemos, ganar ellos, ganar nosotros y ahí poder clasificar. Cuerpo a cuerpo ese partido. Sí, no, no. Y creo que Sigrita tenía preparado, había preparado cajón de muertos, bolsas de maní para tirar porque acá dicen que había paloma. Bueno, linda. Y ganamos. Linda, ¿y por qué ganaron? Sí, ganamos. Ganamos por un punto, 115-114. Y Vélez le ganó a San Andrés y se dio todo. Fue increíble porque en el momento que vamos a suplementario, creo que ahí nos enteramos. Vélez le ganó a San Andrés. Había que ganar, ese partido había que ganar y. Y tenías una responsabilidad. Sí, sí, bueno, fue. Sí, jugamos, marcamos zona todo el partido y fue. Nos salió todo redondito. Si tuvieras que describir el clásico, ¿no? de acá de Junín, argentino, ¿podemos decir que es argentino ciclista? Sí, teóricamente en esta generación y en esta época sí, es argentino ciclista. Antes no, antes era tal vez ciclista Los Indios, argentino 9 de julio, en la época donde jugaban los hermanos Biurron y demás. También estaba San Martín. Bueno, eran otros clásicos, pero en esta generación, desde el 95-96 en adelante, antes no era argentino ciclista el clásico. Se dio en esta etapa, que me parece que estuvo buenísimo para Junín, porque nada, lo motivó a Junín, motivó a la ciudad, se generaban cosas lindas, la cargada, todo sanamente, digamos. Nunca hubo un problema, creo. Yo como jugador creo que también en algún punto me sentía de alguna manera cuando te insultaban o demás, que no era, digamos, era propio del folclore del básquet. Yo ¿Qué creo sentís que significó para Junín esto que pasó en los 90? Muchísimo. Con el básquet. Muchísimo, porque veníamos de un parate muy grande. O sea, ingresar a la Liga Nacional argentino en la década de los 80, que también fue un furor acá, me acuerdo que era argentino Junín, pero después hubo un parate como de 7, 8 años que no se jugaba nada. El club estaba, no tenía nada de club. No tenía una motivación, no, no. Entonces todo esto que pasó, no solamente para argentinos, sino para ciclistas, sino para la ciudad, fue increíble. El deporte, digamos, me parece que es súper importante, muy importante que esté tener hoy un equipo en la Liga A, otro equipo en el TNA, otro equipo en la B, porque hay equipos que están en la B, como Los Indios, San Martín en su momento, Sarmiento en su momento. Me parece que es súper importante darle rienda a esto y que los clubes puedan tener la importancia tal para que permanezcan ahí en la liga, porque lo más difícil me parece que hoy en estos tiempos es sostener. Es muy difícil sostener, desde todo punto de vista lo digo. Sostener una actividad, sostener una familia, sostener un trabajo, bueno, llevado al plano de una institución es lo mismo. Hoy sostener, estar en la liga, es mantenerse, es. Nosotros hablamos con mis amigos, con la gente del club, no nos entiende tampoco cómo todavía estamos peleando con. Me parece que hay un esfuerzo enorme, no solamente de los dirigentes, sino también de la gente, que hoy, bueno, no viene tanto a la cancha, esa es la realidad. Hoy no está tan masivo como era antes. Se perdió también un poco esa motivación que había en ese momento. Ese furor se perdió, esa es la realidad. O sea, había que buscar la manera de que la gente vuelva a la cancha. Creo que la situación también amerita que esto pase. Vamos a ir al cuarto elemento que tenemos sí. Hoy para vos, a ver qué te dice. Nos vamos para. Salimos de la cancha. Sí. No traje los anteojos. No, no importa, no importa. Algo vamos a ver. A ver, acá. Yo sí. Te leo, Sira. Sí. Contame. Bueno, a ver, tenés un poema que escribiste vos. Sí. ¿A quién se lo escribiste?
El último bohemio, se lo escribía Natalio Nigro, es un personaje acá de... ¿Quién era Natalio? Natalio Nigro es un... primero es un apellido emblema en el barrio, los Nigro. Y además de ser un vecino, era... Acá en el barrio somos todos vecinos, amigos, conocidos. Vivía a la vuelta de casa, él y su hermano Rubén, en el cual también le había hecho un poema. Pero bueno, eran dos personas a las cuales yo quería mucho, quise mucho. A Rubén, a su hermano, muchísimo, porque compartía tardes con ellos. A lo mejor estaban en una esquina, Rubén, su hermano, en una esquina, horas a la tarde, me llamaba así con la mano, Juan, vení, vení. Y me contaba historias y que contaba boxeadores, eso es el hermano. Y Natalio lo mismo, siempre pasando, caminando por el barrio, saludando. Vecinos del barrio, y me pareció que era en un momento que él no estaba bien, que ya estaba, bueno, en las últimas. Le hice una poesía que se llama El último bohemio. ¿Por qué ese título? Y que habla un poco de esto que estábamos hablando hoy, de poder. Me parece que de esto que se está como perdiendo y de no lograr, o de lograr que no se pierda, esta cuestión de. De mantener vigente esa parte mística que tiene el barrio, esa esencia. Por eso el último bohemio, porque en realidad de chico escribía siempre, de un modo muy casero. Voy a aclarar que tengo una personalidad un tanto nostálgica, soy muy sentimental, he vivido con el corazón mi vida, así. Para algunas cosas ha sido buena y para otras no me ha ayudado. No, esta personalidad no ha contribuido para entre comillas, sufrir un poco más. Pero de chico sí que siempre fui muy sentimental, muy nostálgico y escribía. Y bueno, la idea del libro nace después de todo un proceso que tuve de rehabilitación, más que nada, ¿no? Me gusta decir rehabilitación, me gusta decir que de descubrimiento, de descubrirse a uno mismo. Hubo un problema y había que resolverlo. Y siempre digo que hay que desmistificar esto de que no hablemos de esto porque no se puede y porque nada. Hubo un problema y había que resolverlo. Y dije en un momento en el cual regreso ahora a Junín, hace un año, que estoy con un bienestar increíble y contento, con alegría, con mi familia, con mis amigos de nuevo, en el club. Crónicas de lo no dicho, que mucha gente, que muchos jóvenes sobre todo, hoy estás viviendo también, quizá como antes estaba la tribuna que te alentaba, hoy está la tribuna que te escucha. ¿Por qué crees que tanta gente quiere leerte, quiere escucharte? Yo creo que Crónica fue, o es, el destape de una olla en la cual generaciones enteras han callado. Me parece que estaría bueno que empecemos a entender que se puede hacer algo por el otro. Esto no es simplemente contar una historia. Hay un montón de cosas que podemos hacer por el otro que en su momento no las hicieron por mí ni por toda mi generación. O sea, si a mí alguien me hubiese venido a explicar cómo era eso de no hablar, de lo no dicho, tal vez la cosa hubiese sido distinta, a mí y a mi generación, a un montón de pibes que muchos sí, otros no, que han tenido este quilombo. La idea ahora es mostrar el quilombo, no esconderlo, enfrentarlo, desmistificar eso de que no podemos hablar de esto porque es tabú y porque... No. Esto es un problema más y... Por eso te digo, no es simplemente contar una historia. Cada historia, cada crónica ahí tiene un mensaje, terapéutico o no, que es funcional y que puede ser utilizado como una herramienta.
para ayudar a otro. Hoy hablábamos del tema de las morochas, por dónde ven tus ojos, y vos hablás mucho de la ceguera, ¿no? De lo ciego, de lo que no queremos ver, de la soledad, ojos ciegos y en soledad. Y yo creo que pertenecimos a una generación de ojos ciegos, en gran parte. Yo creo que sí. Creo que no sé si nos callaron o no convenía que hablemos. Y en parte ese silencio me parece que fue trasladado en generaciones enteras de que no supimos cómo resolver un problema. Esa es la verdad. O sea, si hoy yo estoy contando algo que pasó hace 20 años y regreso a Junín o en donde esté y las cosas siguen pasando, y bueno, la idea es poder cambiar. Decir, bueno, si ayer fui de esta manera, hoy quiero ser de esta manera. Es tener apertura mental para poder enfrentar como sociedad, digo, tener responsabilidad como sociedad. De poder dar una mano a otro, de decir, bueno, si yo con este libro puedo ayudar a un montón de gente que en silencio te llaman y te dicen, dame una mano porque no puedo más con mi hijo, o dame una mano porque no puedo más, Juan. O yo en ese momento no supe a quién pedirle una ayuda. Yo quiero aclarar algo, Rocío, porque me parece que es importante esto. Yo tuve una vida plenamente feliz, con amigos de verdad, con una familia unida, con... en un club, viviendo una vida hermosa. Simplemente en un momento de mi vida se me complicó. Pero para llegar a eso hubieron un montón de cosas que fueron pasando. A mí nadie me vino a explicar, ni a mí ni a mi madre, cómo resolver una situación con el tema de la sustancia. Nadie. No sabíamos. No queríamos hablar de eso porque que no se enteren en el club, que no se enteren en la esquina, que no se enteren... No, flaco, eso estaba creciendo, venía sigilosamente, como un flagelo, y no la vimos venir. Ni yo, ni mis amigos, ni un montón de gente que no la vio venir. ¿Y sentís que esa etapa está superada o que todavía en ciudades, sobre todo el interior, como la nuestra, digo, ¿se habla del tema o todavía...? Yo creo que recién ahora hay como... Esto también ya lo he dicho varias veces, la concepción de un nuevo paradigma, de empezar a cambiar la historia, de empezar a hablar de este tema libremente, de que entre todos, pues esto es un problema que nos acontece a todos, que nos hace responsable a todos como sociedad. Acá yo siempre pongo, como creo que la responsabilidad no es como la culpa. La culpa dicta sentencia, si vos sos culpable de esto, no. Vos sos responsable. La responsabilidad lo que te da es la posibilidad de corregir. Hoy considero que los padres son responsables de aquello que le va pasando a sus hijos. Entonces, yo no soy padre todavía, pero soy hijo. Entonces me parece que es súper importante la comunicación, es súper importante que empecemos a hablar, que en la familia se genere esa confianza tal que podamos hablar libremente del tema, un domingo en la mesa, con las pastas de la abuela, que un hijo pueda lograr confianza con su padre. Hablando puntualmente de este tema, mucha gente ha tenido problemas y otras no. No quiere decir que esto sea para todos igual. ¿Sentiste realmente que le fallabas a los aplausos? En realidad, yo no me daba cuenta de eso. Yo lo único que estaba haciendo era jugar un deporte y paralelamente a eso, me parece que es importante esto de las etapas del consumo. El consumo tiene etapas. Entonces, en una primera etapa experimentativa, la otra etapa es esporádica, la otra etapa es un hábito y después viene la dependencia. En esas etapas donde uno cree que lo maneja y donde uno lo hace de vez en cuando, tal vez no se da cuenta cómo puede terminar. Aquello que comienza como un hobby, como una diversión, con un impulso, termina con algo bastante penoso. No quiere decir que todos terminen así, muchos que lo hacen de vez en cuando. Yo lo tengo muy naturalizado esto, digamos. Pero me parece que la idea
en todo esto es poder aceptar, registrar primero que hubo un problema, aceptarlo y después cambiar. O sea, hacerse cargo no es levantar la mano y decir, yo me drogué. Hacerse cargo es ver el rojo y frenar y después cambiar. Esa es la idea. Hacerse cargo es cambiar. Si aquello lo hice mal, bueno, hoy me lleva a la parte, digamos, empírica, por así decirlo, le agregué teoría como para poder tener más herramientas y para poder sostener esto. Que tampoco quiere decir que esto sea de por vida, digamos. Me parece que nadie tiene, como se dice a veces vulgarmente, la vida comprada, ni no. En esto es lo mismo, o sea, esto es una lucha y es decir, si en algún momento se complicó, hubo un problema, se resolvió, pero hay que sostenerlo. La idea es poder sostenerlo y bueno, esto funciona como una herramienta para mí, el libro, claramente. Poder ir a hablar hoy con gente que necesita una mano de verdad, que te está diciendo, Juan, dame una mano porque no sé cómo hacer con mi hijo, o Juan, dame una mano porque no sé cómo hacer, quiero parar y no puedo. Bueno, si en su momento a mí no me la dieron porque nadie hablaba de este tema y porque me la dieron más tarde después. De chico decías que mirabas el club y tenías un sueño cuando entraste, querías llevarlo a lo más alto. ¿Qué sueño tiene este otro chico que tengo enfrente para adelante? Primero seguir con este bienestar que tengo hoy, porque estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. Se ve que hasta el mes debo estar madurando bastante, pero estoy muy feliz con mi familia, con mis amigos, haberme acercado nuevamente al club. El sueño que tengo es poder llevar mi vida con dignidad. Llevar mi vida con dignidad y vivir con el corazón, no traicionar mi esencia. De eso puedo estar tranquilo, que nunca traicioné mi esencia. Siempre fui así y viví con el corazón. No me importó nada más que cumplir mi sueño y vivir con el corazón. Tenemos un último elemento que ahí te lo alcanzan. Así nos contás de ese redoblante. No puedo nombrar a Cristian, porque si no está acá al lado mío, porque Cristian es un amigo. No me olvides. ¿Quiénes estaban en ese grupo? En esa murga. Y muchos, te puedo nombrar, bueno, estaba Martín Rodríguez, Diego Camún, Mario Caporaletti, me vienen muchos, Germán Ferrúa, Cali, Pacheco, Marianito, Dani, Mago, todos los chicos, Fede. ¿Y vos estabas a cargo del redoblante? Yo tenía un redoblante, otro tenía Mario. Mauricio también estaba. Éramos toda una. ¿Qué hace? ¿Qué hace, flaco? ¿Tocaste el redoblante? ¿Te escuché? ¿Qué hace? ¿Te escuché tocando el redoblante? ¿Qué hace, hermano? Gracias, hermano. Qué señor, Pedro. Gracias. Te venía nombrando, ¿eh? Ah, vas a te reír. Este es Cristian. Es terrible. Bueno, no podíamos cerrar de otra manera, ¿no? Gracias. ¿Este redoblante viene de acá, no? ¿Y quién lo trajo acá? ¿Hilda? ¿La tenía Hilda? No sé. Bueno, nada, gracias. Gracias, Rocío, por la oportunidad que me diste de charlar un poco, de
de expresarme más que nada, tal cual soy. Gracias por ellos son mis amigos de toda la vida. Gracias que... a vos porque si estás hoy acá es porque aportaste un granito de arena a transformar la vida de muchos y le has dado felicidad a esta ciudad mucho más de lo que a veces uno cree. Bueno. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Por todo, me sentí muy cómodo. Gracias a todos. Vicky, Cristian, Autarito ahí. Al pájaro. Bueno, gracias.